Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos del mundo entero. Les saluda JBC, el maestro imperfecto. En esta oportunidad me encuentro frente a cuatro ejemplares que les haré sus respectivas podas. Le iré señalando una por una. Esta es la más pequeñita, pero bien representativa, porque es la marca Perú que la diseñé por primera vez. Y está ahí con su cascaroncito porque todavía es un bebé. Ya está cascarito. Lo he podado ahora un mes y resulta que ha resultado unos brotes que le voy a hacer un pinzado. Después acá tenemos uno de mis algarrobos más viejos que hay, pero que tiene un tronco no muy prominente. No me podrán creer usted que este árbol tiene 15 años. Es un algarrobo. Miren, ya, lo doblé bonito para hacer un bullín, pero también en el verano a estos árboles, como son de clima cálido, crece con mucha efervescencia su follaje. Le haremos su respectiva poda. ¿Ya? Aquí tenemos otra marca Perú que creé ese día que hice el otro. Creé otra marca Perú. Esto sí necesita, no le he podado desde que lo creé, hace ya más de 3 meses. Entonces le vamos a hacer una poda drástica y le vamos a hacer también un pinzado las ramitas que le han salido. Un mexicano me comentaba de que parecía unas tripitas la marca Perú, que no le había gustado. Bueno, él no es peruano, pues tendríamos que hacerle una M para que ellos se sientan representados, ¿no? En cambio, nosotros los peruanos nos llega al bobo, como decimos, o al corazón, una marca Perú en un árbol, ¿no? Bueno, por último, voy a hacer un trabajo de poda también. Este ejemplar que tiene 5 años, que está en proyecto para hacer un bullín. ¿Y de qué planta se trata? De una planta muy conocida en el mundo entero que se llama el... Ay, ¿cómo se me va el nombre? El olmo parviflora, una planta originaria de Oriente, muy bonita, pero que tiene exceso de follaje, que le haremos la respectiva poda. Quería mostrarles a estos amigos como un anticipo del trabajo que haré a continuación y después ya veremos cómo quedan. Hasta luego nomás, amigos. Estimados amigos, bueno, estoy aquí nuevamente para poder a realizar las podas que les había prometido, ¿no? Tenemos acá, vamos a empezar, bueno, el último quedan los titulares, ¿no? Vamos a empezar con un algarrobo, ¿ya? Este algarrobo es muy interesante, ¿por qué? Porque el tronco no ha engrosado y les voy a decir por qué. Porque este árbol yo lo puse en macetero de exhibición. Muy joven, entonces ya cuando una planta uno coloca muy joven, entonces no desarrolla la planta. ¿Por qué? Porque las macetas de planas no permiten su desarrollo. Uno para que avance el desarrollo de una planta debe tenerlo en maceteros de crecimiento, o sea, los maceteros que son convencionales, como en el caso de este, ¿ves? Por ejemplo, este es un maceto de crecimiento y la planta está ahí para que engorde más. Y le voy a mostrar algo que quiero para que quede. Mírenme, esta planta es menor que esta de acá. Miren, esta tiene 13 años y esta tiene 16 años, como les decía. Esta de acá, 15 o 16, pero esta tiene más que 13 años, viene con el milenio. Este viene 3 años antes o 2 años antes del milenio, esta de acá. Y miren ustedes el grosor del tronco y voy a para darle una cortadita, y vean ustedes el grosor del tronco en relación a la otra planta, ¿eh? El tronco es prominente, este se llama Calistema. He traído solamente para hacer una comparación, como una planta que ha vivido más tiempo en macetero de exhibición, perdón, en macetero de crecimiento, los maceteros convencionales engordan más. Este, por ejemplo, ha engordado. Ya, esa era una muestra nomás. Ya terminé esto, ahora voy a hacer la poda de el olmo. Este olmo parviflora es muy bonito, ¿eh? Muy bonito es esta planta. Tiene las hojas bien aserradas y además este es un tipo de olmo parviflora, pero no del grande, del convencional, sino este es pequeño. En el lenguaje común le dicen olmo enano. En realidad, el término nana en la horticultura, cuando se habla de pequeño, se dice nana. O sea, sería este olmus parviflora nana. Ya, pero en el lenguaje convencional, así en el lenguaje común, se acostumbra a decir que es un olmo enano. Bueno, eso luego discutiremos. La miniatura y el enano son conceptos que se parecen, pero no son iguales.
Ya en otra oportunidad ampliaremos eso, ¿verdad? Y a esto solamente le estoy haciendo una poda benigna, igual que el algarrobo. ¿Por qué? Porque tiene un follaje agradable, porque también se le podría hacer poda drástica, pero como su follaje todavía es agradable, no hay que hacerla entonces, ¿ya? Entonces solamente le hacemos una pequeña poda benigna a ambas plantas. Esto sería el olmo parviflora. A ver, veanlo de cerquita. Ahí está el olmo parviflora. Ya. Acá el algarrobo ya lo vieron, que se llama Prosopis pálida. Es esta planta que en nuestro país, nosotros los peruanos, usamos el carbón de esta planta. O sea, de esta planta hacemos el carbón. Y me han dicho que viven cerca de 1000 años, eso es lo que me he enterado también. En el norte dice que son bien longevas esas plantas. Ya. Acá vamos a hacer, esto solamente, mire, este de acá que es el símbolo de Bunjin actual, por si acaso este va a ser el icono de Bunjin actual. Le voy a hacer un pinzado solamente, no necesita más tampoco. Más que véanlo ustedes, que no necesita más, ¿no? Miren, suficiente. Aunque parece que acá se está disparando, podríamos quitar, ahí está, ahora sí, para que sea más armónico. Los olivos se pueden hacer poda drástica. Con este olivo voy a hacer una poda, voy a hacer un pinzado. Ya les he dicho que el pinzado es retirar estas ramitas que aparecen. Eso se puede hacer con la mano, no es necesario herramienta. Miren, todo lo que acá en esta parte que está, el nombre de la planta, se ha llenado de follaje, ¿eh? Lo estoy sacando, ¿eh? Lo estoy sacando con la mano nada más. No es necesario utilizar. En caso de que fuera una ramita fuerte, podemos usar la tijera, porque nuestra ramita es gruesa y se puede rajar, entonces usamos la tijera. Pero habitualmente cuando uno hace el pinzado, lo jala nomás con la mano. Ya está, ya está, ¿eh? Ya, entonces así quedó. Ahora ya le hice el pinzado, ¿no? Que es un tipo de trabajo que se hace en la horticultura, especialmente en el bonsai. Ahora hay que hacerle la poda la poda de la planta, pues, o sea, determinar su tamaño, la proporción y la armonía que debe haber. Esto me parece que es mucho. Entonces saco todo esto y elimino estas ramas. ¿Ya? Entonces esto también lo puedo hacer con la mano, lo puedo hacer con tijera, ¿no? Se puede hacer con la mano, se puede hacer con tijera. Aquí me he encontrado con los alambres. Hay que tener mucho cuidadito. Estas dos ramitas que están apareciendo lo podemos dejar. Ay, apareció un ruido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amigos, no se olviden de avisar a todo el mundo que el maestro imperfecto ha contaminado la red y ahora está promocionando su país, porque la marca Perú es uno de los símbolos que tenemos nosotros los peruanos por nuestros productos. Y nuestro símbolo, no sé, hay que felicitar a ese creador que ha sido muy ingenioso de crear esto de la marca Perú. Ya, ahí ya queda, hemos hecho el pinzado y hemos hecho la poda casi drástica, diríamos, porque le hemos sacado todas las hojitas. Esto no le he sacado porque estos brotecitos están adelantando a lo que iba a hacer, entonces lo dejamos, ¿ya? Pero de todas maneras equivale a haber hecho una poda drástica. Bueno, amigos, yo creo que esto es todo por hoy, pero mírenlo de cerquita, ve mi marca Perú y díganme si me es bonito. Claro que parece un torbellino, una cosa que los mexicanos pues no pueden entender porque ellos no son peruanos. Hay que ser peruano para sentir emoción frente a esta creación que es muy brillante, y no sé quién lo haya hecho, pero mis felicitaciones al que haya creado esta marca Perú, que me ha servido hasta para crear un bonjín. ¿Ya? Muchas gracias, amigos, hasta pronto, y no se olviden de avisar que el maestro imperfecto ha contaminado la red con aire puro, con educación, con bonjines, con bonsai y también con cactus. Muchas gracias y hasta pronto.